pues estamos aquí en uno de los mejores establecimientos que vamos a encontrar en la Costa del Sol, en Marbella. Porque esto es la Feria de Pol, que es el propietario, y que lo cogemos aquí cortando los embutidos, jamón buenísimo. Bueno, enhorabuena, antes de nada. Muchas gracias. ¿Cómo ha sido, bueno, pues este proyecto? ¿Lo llevabas matizando mucho tiempo? Sí, yo llevaba tiempo queriendo este local, ya lo tuve un año. Lo que pasa que me junté con un socio y nos peleamos, no estábamos de acuerdo. Él se quedó aquí, yo me fui arriba, a la avenida del Trapiche, que tengo otro igual que este. Y nada, y cuando decidió de dejarlo mi socio, pues ya lo volví a coger yo. ¿Qué línea gastronómica es la que vas a tener? Voy a tener la gambita blanca de Huelva, voy a tener el jamoncito, el pescadito frito, de todo un poco, de todo un poco, de todo, la carnecita, la carne muy buena, todo muy bueno. Imagino, este es un sitio también muy estratégico, ¿no? Porque es una esquina aquí muy buena y que siempre esto, bueno, pues está muy transitado, ¿no? También has mirado qué tipo de clientela es la que querías tener aquí. Sí, hombre, yo, gracias a Dios, ya la clientela casi la tengo, porque yo en el barrio este llevo 14, 15 años, a mí me conoce la gente aquí en el barrio. ¿Vas a tener una carta también con tapas? Sí, de todo un poquito. Desearte que tengas mucho éxito y que ya conocemos un sitio donde venir a disfrutar. Nada. De una cervecita, muchas de un vinito. Muchas gracias y que nada, está invitado todo el mundo de Marbella, está invitado aquí, este es su local. Gracias. Venga, muchas gracias. Let's go.
si una enfermedad ahí te mata. Y un instrumento que solo a mí me canta. Amor es lo que siento dentro de mí. Se apagó la luz de mi alma. Ay, ay. Yeah.
muy fuerte para el público de mi corazón, ¿eh? ¡Ole!